Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, ya sabéis, nuestra sección serie de terror, que es el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Estamos con Silent Hill Homecoming, capítulo quinto ya, el que toca hoy. Bueno, voy a intentar que esta semana no falten vídeos, chicos, voy a ver si le puedo dar caña. Voy a estar ausente el fin de semana, pero me gustaría de aquí al viernes dejar los deberes hechos y dejaros vídeo preparado, a ver si lo consigo, no lo garantizo. Por mi parte, nos quedamos aquí. Ya sabéis que en el capítulo anterior se nos fue un pelín de hora. No me gusta que sean tan largos como una hora de vídeo, pero intento siempre ajustarlos a 45 minutos. Pero hay veces que es que no encuentras el punto guardado, y hasta que no encuentres un punto guardado, pues si no tengo pensado seguir más, pues tengo que guardar el progreso de alguna manera. Y entonces, pues algún vídeo puede ser que se vaya de hora. Nos quedamos aquí, como os he dicho en el capítulo anterior, conseguimos esas postales, se las dimos a esa mujer que está detrás de esa puerta, ahí lo veis, tiene un agujero en la puerta. Nos dio una llave que la utilizamos para abrir esta puerta. Venga, vamos a continuar, nos quedamos aquí. Vaya, vaya, Joshua. ¿Josh? ¡Josh! Please help me. Josh, don't let me fall. Oh. Josh. ¿A dónde demonios he caído? Eso mismo me pregunto yo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Munición para pistola. Perfecto. 9 y 4, 13. Y una bebida saludable. ¿Cómo vamos? 3 bebidas saludables, un kit de primeros auxilios. Muy bien. A ver. No hay nada más por aquí. A ver, el mapa, ¿dónde estamos? Vale, estoy en el hotel. Vale, ahí esa era la entrada. A ver si puedo abrir esta puerta. Nada. Eso debe conducir de vuelta al vestíbulo. Está cerrado. Mira, un punto de guardado y una puerta misteriosa. Esto puede ser un enfrentamiento contra un boss, amigos. Venga, no voy a guardar. Sigamos. A ver. ¿Y esto? Vaya, cerrada. Pues nada. Algo me deja. Ahí va. Ahora sí abre. Vale, estoy en una sala circular. Esto tiene pinta, ese tipo no sé muy bien quién es. Esto tiene pinta de ser un enfrentamiento contra un boss, Vamos a ver. Mayor Bartlett. El alcalde Bartlett. Anda, mira. Mayor Bartlett, I need to talk to you. Yeah? Well, make an appointment in my office. ¿Me conoce? You remember me? My dad was the sheriff. Who? Adam Shepard? That idiot couldn't protect a donut shop. Leave me alone. Vale. ¿Qué ha pasado en Shepherd's Glen? What the hell's happened to Shepherd's Glen? You're the mayor. These people are your responsibility. Now you listen to me, you little asshole. I did everything I could to protect those people. But you can't stop what's already been started. What the hell else do you want from me? Bueno, ¿qué le pasa a este tío, macho? You didn't no has hecho suficiente, hombre. Protecting your own son, did you? Bet you don't even know where he is. Are you saying I'm a bad father? Who the hell are you to say that? I've done the best I could for him. I taught him everything he knows. I bought him anything he wanted, no matter how much it cost. You don't know anything about my son. Oh.
hell is this? Belongs to your son, doesn't it? Where is he? Joey? Yes, Joey. He and my brother were friends. I need to find him. You shouldn't have come back, Alex. Times are bad. People don't trust me anymore. I can't protect them. Protect them from what? What did you do? Something has come. Taken everyone away. You can't stop them. They'll get you too. Who's taking them? What are you talking about? Where's my brother? Bastard. You can't, Sage. What's happened? What did you do? What is all this? Vale, genial. Ya os dije que esto tenía pinta de enfrentamiento de boss, ¿eh? A ver, parece que aquí estoy cubierto. A ver, lo primero. El hacha incendios. Y a ver qué son esta especie de sacos que hay aquí. ¿Esto se rompe o no se rompe? Cuidado. Uf, quita bastante el bicho, ¿eh? Vale, genial. Vamos a cubrirnos un poco. Venga. Vale. Parece que cuando golpea la cobertura... Joder. Vamos con el bicho, ¿eh? Vamos a ver. Estoy con buscar otro método. A ver. Yo no sé si esto se rompe, ¿eh? Ah, pues sí. Pues vale, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Romper todos los sacos esos. Bueno, sacos, o lo que sea. Venga, fuera, otro. Vamos, levanta. Vale. Ahí esquivado. Levanta, condenado. Vale, genial. A ver. ¿Puedo dar? Dale, hombre. Uf, cuidado. Vale, a lo mejor ahora debería utilizar... Cuidado. A lo mejor debería utilizar la pistola, aunque el hacha parece muy efectivo, cuerpo a cuerpo. Aquí. Es que lo que quiero es que apunte a la parte de atrás del bicho. A ver. Venga. Ahí. No está muy depurado esto. Vale. Bueno,
No ha sido tan difícil después de todo, pero sí es verdad que apunta donde no quiero que apunte. Anybody here? Genial. Estaba hace un momento dándome caña con un bicharraco y aparezco en la cárcel. A ver. La puerta está fuertemente cerrada. ¿Y esta? Pero es imposible que pueda pasar por ahí. Los barrotes no cederán más. Me pregunto si podría desarmar la estructura de la cama. Está muy oxidada. Necesito herramientas. No tengo nada, claro. A ver, una herramienta. Una herramienta para desarmar la estructura. A ver. Hay algo escrito con letra pequeña en la pared. Parece un poema o algo así. Lo único que deseo es libertad para olvidar mi pasado. Lo único que necesito es libertad para conservar mi cordura. Busca libertad en esta miserable celda de metal. Pues no busques más allá de ti mismo, porque ahora estás atrapado en el infierno. ¡Qué historias, tío! Deputy Wheeler. Well, well. Back in the world of living. How did I get here? I put you here. Haven't quite made up my mind about you yet. Wheeler, come on, you know me. Let me out. You won't be going anywhere till I get some answers. Start talking. I don't know. Last thing I remember, I was in a greenhouse with Mayor Bartlett. Sam Bartlett? That lunatic? Where is he? I got a couple of questions I'd like to ask him about what's been going on around here. ¿Qué le digo? No lo sé, se fue a casa, está muerto. Si le digo está muerto, lo mismo me dice que si le he matado yo, tal. I don't know. Vamos Last I saw him, he was passed out drunk on the ground. He seemed fine. Can I go now? Wow, Alex. You're a terrible liar. Now tell me where he is. Está muerto. We're not going to be able to ask him anything. He's dead. Dead? Shit. ¿Ves? Ahora resulta que voy a ser yo el que se ha cargado al alcalde. I'm just trying to find my brother, okay? I thought the mayor might know something. His son is missing too. A lot of people are missing, but that doesn't give you the right to kill a man. I didn't kill anybody. Then what happened to Mayor Bartlett? Antes por mentirle me ha dicho que soy un mentiroso. Le mató un monstruo, a ver. But worse than the others. It came to life out of the goddamn tree. That's what killed him. And that's the truth. I swear. So you've seen the creatures too. Anda, mira, parece que me va a creer y todo. I'm not sure it's safe here anymore. Follow me. Qué bien, por decirle la verdad. Joder. Vale, a ver, un momentito, antes de irnos. Sígueme, sí, pero yo voy a mirar por aquí. ¿Tengo linterna? No tengo nada, ni radio ni nada. Imagino que me dará ahora todo mi equipo. Menos mal, que me ha creído. Este es el ayudante del sheriff, que a su vez es el... Bueno, el ayudante de su padre. Recordemos que Alex es el hijo del sheriff del pueblo. Looks clear. Stay close. Parece despejado, no te alejes.
Vale, tengo mapa. No, me pone el mapa general de la ciudad. Vale, vamos a ver si por aquí puedo ir mirando cosas. Esto está cerrado, ¿vale? Esto también. Y esta la voy a mirar, pero va a estar cerrada también. Yo echaré un vistazo. ¿Por dónde vamos entonces? Venga. A ver. Nada por aquí. Punto guardado. De momento no lo necesito. Yo lo que necesito es recuperar mi equipo. Está cerrada. Hold up, I gotta think. Listen, I think I know someone that can help us out. And the doctor is tied up in all the same shit as the mayor. Doc Fitch? Dr. Fitch? Yeah, they all know a hell of a lot more than they're letting on. And I'm sick of being in the dark. They? Who are you talking about? No time for that now, Alex. Just trust me. We need to get to the doctor before something happens to him too. Vale, y el doctor seguramente haya que encontrarle en el hospital. ¿A que sí? Come on, the exit is this way. This is good. The gear's in the chief's office. Run that way. Despacho del jefe. Bueno, esto lo evitamos, lo evitamos. ¿Cuál es el despacho del jefe? ¿Es esto el despacho del jefe o no? A ver. Alex, Wheeler, come in. I'm on my way to the sheriff's station. Something's after me. L, head to the parking lot behind the station. We'll meet you there. Clear a path in the lobby and break down the barricade. I'll cover you, okay? All right. Ready? Tengo una escopeta del calibre 12. Eso está bien. A ver, antes de nada. ¿Qué es esto que está aquí encendido? Vale, echemos un vistazo a las armas. 4 disparos, 9 de pistola. Voy a guardar la escopeta, evitando enemigos, porque tengo poquísima munición. ¡Ey! ¿Qué decía? ¿Qué decía? A ver. Leche. ¿Qué ponía? Coger. El plano de la comisaría. Vale. Estoy ahí. Oficina del jefe. Vale. Vale. Bueno. Genial. Uf. Bueno, tenemos. A ver. Ah, cerradura rota. Abre aquí. Vamos, corta ahí. Ahí va. Eso se olvidó. ¿Dónde? Ahí. Muy bien. Venga. Toma. Sin vergüenza. ¿Puedo abrirla? Vale. Aquí no me he dejado nada, ¿no? A ver. Quizá estos bichos debería utilizar mejor la tubería, que me da la sensación de que es más rápida y más efectiva contra estos. A ver. Siempre me dan, tío. Cuidado. Toma. Venga. Toma. ¡Cúbrete, condenado! Perdonad, amigos, que me han tocado el timbre. Venía un repartidor. Venga, sigamos.
ver, ¿qué ruido es ese? Venga, más gente, mira, me estoy cansando ya de vosotros porque sois unos cabronazos. ¡Hala! Tomar por culo. Bueno, bueno, bueno. Venga, acercaos, acercaos, a ver si os pongo juntitos. Hacer puñetas ya con estos golfos. Joder, con la pistola cae muy bien. Después de haberlos metido 30 tiros con la escopeta, eso sí. Mira, 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 mira. Salta por encima. Venga, vamos a echarnos una para estar medio bien. No voy a sudar. A ver, según el mapa. Vamos a ver. Hay puertas que me he quedado por ver. Lo que pasa es que eso estaba bloqueado. Por ahí no puedo pasar. Vale, a ver, tenemos dos puertas. Vamos a ver si puedo abrirlas. Mira. Bebida saludable. Menos mal. Dar un poco luz. A ver. Cerrado. Cerrado. Nada. No hay nada, ¿no? Bueno, por lo menos la bebida saludable viene bien. Pues con estos bichos, cuerpo a cuerpo, son muy puñeteros. Les voy a pegar tiros con la pistola, que parece que funciona bien. A ver. Aquí no, alguna bebida de esas más, a ver. Nada, ¿no? Nada por aquí. Nada por ahí. Ni nada en ninguna, tío. Joder. A ver. Vamos a ver este corredor. Dos puertas, cuatro puertas. Venga, a ver si en alguna encuentro suministros. La sala de armas de la comisaría tiene que estar en algún lado. Ahí tiene que haber munición a punta pala. ¡Genial! Se va a caer el techo en cualquier momento. A ver. Todo. A ver, ¿y ahí qué hay? Enemigo. Por lo menos me he quitado uno. Bueno, lo que queda ya, te remato con... No, con esta. Buena. Sí, 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 no está mal. Golpe, golpe, hay que esquivarlo. Hacer puñetas ya. O sea, cabrón. Lo que quitan estos bichos. ¿Eso qué es? Munición para la escopeta. Uf, hay que echarse una bebida. Vale. Mira, esto se puede romper. Necesito otra arma, sí. El hacha, ahí. Venga, corta. Vale. Mira, por ahí voy hasta el garaje, ¿no? Vale, voy a ver aquí si hubiera algo. Muchos enemigos aquí concentrados en esta zona, ¿eh? Vale, creo que la salida es por aquí, pero no quiero salir. No quiero salir a esta puerta. No quiero salir porque me he dejado puertas atrás y puede haber suministros. Ahí vamos a ver. Según el mapa, pues todo recto. Ahí al fondo, como veis, tengo tres puertas. Puñeteros son estos bichos, ¿eh? Estos son muy puñeteros, ¿eh? A ver. Abre. Nada. Nada tampoco por aquí. Genial, no se va a abrir ninguna de las tres puertas que he venido. Nada tampoco. Y esta tampoco, claro. Vale, todo bloqueado. Vale, pues solo queda un camino. Venga. Por aquí.
Estos bichos son muy puñeteros, ¿eh? Porque te hacen... Los combos varían, ¿eh? Hay veces que te atacan con uno, otros con dos. Luego, claro, el arma que uses, pues tampoco... Si tiene poco alcance, pues tampoco puedes darles bien. A ver esta puerta. Joder, no hay ninguna puerta abierta, tío. Todas cerradas, tío. Venga, vámonos. Aquí poco más tenemos que hacer. ¿Más bichos de esos? Vale, a ver. La verdad es que el hacha tiene más alcance que la tubería, ¿eh? Voy a probar, venga. Solo es uno. Vale, ahí está. Venga. Yo creo que mejor el hacha para estos, ¿eh? A ver, ¿hay algo por aquí interesante? Nada, nada, nada. Necesito munición, pero urgente, ¿eh? Qué escaso voy, macho. A ver, en esa taquilla de ahí, a ver si hay algo interesante. Un código. Uf, no lo tengo. No sé cuál es el código. A ver. Nada por ahí. Vale. Nada por ahí. ¿Cuál es el código? Ahí la cuestión. A ver. Es una nota arrugada. El texto original está demasiado emborronado para ser leído. Abajo hay algo escrito a mano. Solo el tiempo dirá quién tiene la voluntad de vivir. Solo el tiempo dirá quién tiene la voluntad de vivir. Eso es una pista. El tiempo, el tiempo. He visto un reloj aquí. El reloj. Las 2 y 10. ¿Dónde estaba lo del código? A ver. No sé, por ponerlo, ¿eh? Las 2. Bueno, eran 10. No, eran ni 5. No sé. Vale, vamos a ver primero cuántos dígitos son. Son 6 dígitos. Vale, pues ni idea. Ahí pone las 2 y 7. 1407 podría ser, pero no. Solo el tiempo dirá quién tiene la voluntad de vivir. Ni idea de cuál es el código ese. No tengo ninguna pista. Lo he probado todo. A ver. Vale, vamos al parking, a ver. Porque aquí no hay nada más, ¿no? A ver. Y ahora hasta mala bestia, que prácticamente no tengo munición. A ver, pues con las escopetas no puede ser de esta manera. Genial. Tres disparos. Thanks. Alex, where's Wheeler? I don't think he made it. Come on. We need to find Dr. Fitch. We'll be safe underground. Come on.
Are you okay? It's getting worse, Alex. The whole town is falling apart. And there's nothing we can do about it. We're never gonna find it. Your sister. I didn't know. She vanished when all of this started. Your mom told me things had changed. I guess I didn't realize. We're gonna find her, okay? This is all connected. And when we find Josh, we're gonna find her too. Yeah. Vale, pues hemos llegado a las alcantarillas con un disparo de... y una bebida saludable, que no me la voy a echar de momento, vamos a aguantar un poco. Vamos a seguir por el hacha. A ver qué vemos por aquí. Por cierto, me he quedado con las ganas de saber qué era ese código, macho. El código ese que no hemos puesto, que es que tampoco tenía ninguna pista, decía lo del tiempo, he visto un reloj, pero no sé si tiene alguna relación. Bueno, no sé si más adelante podremos volver a... Venga, viene él con nosotros. Ahora, si hay una válvula junto a la puerta, igual puede abrirla. A ver. Vamos a ver. Venga, pusemos X. Se supone que ahora eso es. Vale. Voy a mantenerla abierta, pasa. Vale, pero espera un segundo porque me he precipitado yo. No tengo mapa aquí, ¿no? No hay mapa. Y a lo mejor aquí hay objetos de curación o algo para coger. Aguanta un segundito, A ver. Venga. Genial, no añada, ¿no? Nada de nada, ¿no? Está fuerte él. Aguanta ahí la verja. A ver. Aquí tampoco hay nada. Nada de nada, no hay nada, tío. Voy muy pillado de suministros, ¿eh? Okay, let's go. Vale. Vale, esa es la número 4. Antes de hacer nada, vamos a mirar. ¿Qué tal? A ver. ¿O no? Venga, vamos a la media vuelta. Media vuelta. Él por aquí. Que había una puerta ahí que abrir. A ver, esta mujer. ¿Nos está matando ella? No tienes arma. Vete para acá, mira. Eso. Vale. Aquí hemos dicho que no había nada, ¿no? Y esta, la número 4, no la podemos abrir porque no tenemos acceso a la válvula. Y esta válvula es la de la número 3. O sea que sí o sí tengo que ir por ahí. No sé si me pueden matar al compañero. A ver, ¿dónde estás, colega? Ya. Genial. ¿Está aquí, macho? Sí, que me tengo que echar la bebida sola. Joder, en este juego, ¿cómo ponen los enemigos, eh? ¿Cómo ponen? Y los pocos recursos que hay. De ese paso, directamente. Sí. Los recursos de algo. Mira, eso. Munición para pistolas. Menos mal. Menos mal. A ver. Vale. 18 disparos. Eso suena mejor. ¿Y esta mujer dónde está? Vete para acá, anda. Yo no sé si lo he hecho por la salida, ¿eh? Ya la madre está a los tiros. A ver.
que no usa nada. Vamos por aquí, a ver. No puedo forzar la trama con este arma. Vale. Palanca ahí. Vamos. Venga, a ver si encuentro munición a saco. Escopeta. Y bien de bebidas y de botiquines. ¿Esto qué es? Una válvula. Ah, bajamos el agua. Muy bien. Eso está muy bien. Vale. Mejor. Así si hay algún bicho en el agua, lo veo antes. Vale, válvula para abrir. No hay nada más, ¿no? A ver, por aquí. Escalera para bajar. Punto guardado. No tiene nada. Voy a echar un vistazo a esa válvula, a ver. Estaba ahí. No creo que sirva para nada porque hay una pared. No, efectivamente. Es una válvula que no sirve absolutamente para nada. Vamos por aquí. Bueno, pues antes de bajar por esta escalerilla voy a hacer un punto de guardado. Nuevo. Partida nueva. Eso es. Y nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Seguimos el próximo día con un nuevo episodio de este Silent Hill Homecoming. Me está gustando mucho por ahora lo que llevo jugado. Y bueno, se despide también de vosotros Nalita, que está por aquí trasteando con el hueso. Lo habréis escuchado. Un saludo, amigos. Nos vemos. Cuidaos.